Para este equipo fue difícil perder el último partido, pero hoy uno siente que quieren evitar que esa historia se repita. Seguramente en la semana tuvieron una severa charla con el técnico después de aquel compromiso y hoy van a salir a la cancha con todos los ajustes hechos. Se viene el arranque de la primera parte, nos ponemos las pilas. Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Lugo. Sánchez. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tienen la pelota que no quema. Otra vez la bocha cambia de dueño. Parece que lo va a probar desde ahí directo al arco. Mariti, se le van a acercar a mostrar una tarjeta amarilla. Bueno, creo que se pasó un poquito y se lo merece. Que se prepare bien la barrera, porque me parece que este jugador quiere festejar un gol. Y sí, señores, lo está festejando. Convirtió el tiro libre en gol. Ha sido un golazo, Mario. No le pegó a la pelota, la acarició. Sí, realmente es un jugador que le pega muy bien a la pelota. No hace falta pegarle fuerte. Y por eso, acariciándola, así entró al arco. Entretenido hasta ahora. 1-0 estamos. Fredericks. Martínez. ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de cara a gol! Hay que estar más atento en la próxima. No hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Messi. Y su tiro de esquina. La pelota pegado en uno de los del fondo. Corner al corazón del área. Gran intento sin el resultado que esperaban. Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Saque de banda, lo harán largo, se arma un barullo en el área. Balón de Agbon Lahore. Aplausos, señores, brillante asistencia, lo dejan solo. Clarísima la tuvieron. Buena defensa en el fondo. Con qué facilidad le sacó la pelota. Visk. Ibrahimovic. Sánchez. Devuelve y toca rápido. Y ahí le pega la pelota. Qué espectacular lo que ha hecho este muchacho. Messi. Fredericks. Visk. Se juntan alrededor de la pelota tratando de... Esto ya huele a empate. ¡Gol! Ha llegado el gol del empate. Y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas. Todo puede pasar. Ha sido una espectacular construcción de juego. Este muchacho, Marito, te digo, ha dado cátedra en su carrera metiendo centros así. Con jugadores como este, como el 9, no va a ser el goleador. Fue un muy buen cabezazo, Marito. Es que así se rematan los centros. Y salió fantástico y mira, el compañero de cabeza, estupendo. Messi. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Fredericks. Van por afuera. Otra pelota que se va al costado. Messi. Calú. Ahí se va a venir el centro. Visk.
Fredericks. A darle a la pelota. ¡Gol! ¡Qué bueno el travesaño que entró! Mirá, Marito, cómo vuela la pelota. Pega con una fuerza espectacular, impresionante en la parte inferior del travesaño. Un poco más y se va por arriba. El partido por ahora 2-1. Corta bien esa pelota. A ver si logra aprovechar el espacio. Va pegadito a la raya. Era bueno el ataque, pero se esfuma. Sánchez. Ella está aguantando el balón. Cigarini. Un cabezazo flojo y una tajada fácil. Messi. La tiene Botinelli. Calú. Elliot. Va a jugar por el costado. Buen anticipo y le queda por fuera. Balón interceptado, no han completado la jugada. Ahí está, alejando el peligro. Calú. Atento, zapatazo. Casi marca. Atento, es que continúa en juego la pelota. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Atento con el pase, bueno. Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario, y no se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo no le pega de lleno. Esa pelota le se ha quedado en el medio campo. Gran oportunidad para el centro. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarla. Fue un defensor. Llueve el córner al centro del área. Una jugada de ataque interrumpida. Ibrahimovic. Messi. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. No creo que este haya sido el final que esperaban. Ibrahimovic. El árbitro que decide marcar penal y no hay dudas. ¡Y gol! Y ahí está cumpliendo con lo que tenía que hacer. No es lo mismo patear un penal en un partido que patearlo en el entrenamiento. Por eso a veces no es tan fácil. Pero este lo hace todo fácil. Cigarini. Lugo. Elliot. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. The fourth official has indicated there will be a minimum of... ¡Qué responsable este muchacho como entró! ¡El bombazo! Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota. Va a alcanzar esa pelota y esta jugada puede terminar en gol. Sin problemas para el arquero. Caminando llegó esa pelota. Ahí está, llegamos al final de la primera parte. No sé si alguien necesita algo de café, alguna gaseosa, un poquito de agua. Venga, venga, 3-1. Comienza ya la segunda parte.
Espero, Fernando, que este segundo tiempo sea mejor que el anterior, Martínez. Calú. Messi. Martínez. Lateral. Balón de Akpon Lahor. Pase adelante, le dijo el defensa. Y ahí le pega. Tapa bien. Calú. Esta puede ser buena. La gran pregunta es a dónde iba el centro. Cigarini. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. No consigue robar el balón y será lateral. Cigarini. ¡Se viene el disparo! ¡Se comió un águila el arquero! Se ve el balón por el fondo del campo. Corner. Y puede llegar al descuento. ¡Gol! ¿Tendrán tiempo para empatarlo? Tranquilo, que si lo siguen intentando, puede que consigan el empate. 3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más. Le ha dejado la pelota justita el rival. Brillante lo del técnico que... Ahí va, habilitado para definir. La bocha el primer poste. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Entra bien y la pelota sale disparada. Vist. Atento, es que hay falta. Ahí va el toque en corto. Se asoma y la ve clara. Fácil recuperación del balón. Después le dicen que los compañeros son los otros, por favor. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Atacan por los costados. ¡Cuánta clase! Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Ese buen centro. Un centro que termina en nada. Ahí tiene la pelota. Se escapa y puede ser. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Este muchacho se desayunó en un lince. Va directo al arco. Se va el balón por el fondo y atento de esta pelota detenida. Algo puede suceder. Saque de esquina al perímetro del área. ¿Y la pelota a quién le queda? Messi. Fue a bloquear el disparo. Calú. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Se saca la pelota de encima. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Se logra meter por la banda. Y sigue y filtra la pelota. Rechaza el arquero y sigue el juego. Siguen arriba por uno, pero tendrían que ser más. Y sí, si marcan otro habrá otra diferencia. Pero de momento es ese uno nomás. Le quedan 20 minutos al partido. Sánchez. A continuación, el lateral. Calú. Que no se le olvide la pelota más. El disparo y ha pasado cerca. Una pelota demasiado fácil. Es bueno el balón atrás. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Viene ahí el portero, la pelota sigue viva.
Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Va tras el centro y bueno, se cruza para taparlo. El árbitro nos dice que después que este balón haya abandonado la cancha, se viene el córner. Tsunami de oportunidades en el área. Messi. El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. Kalu. Ibrahimovic. Venían bien y la han perdido. A toda costa quieren que este equipo empate, por eso los cánticos que bajan desde la tribuna. Bien, van por fuera para buscar espacio por dentro. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Se le va a escapar la pelota, ojo. Llega muy bien a reventarla. Messi. Ibrahimovic. Estuvimos cerca de gritarlo. Los hinchas no lo pueden creer, se le ha ido. Da lo mismo que vaya al medio del arco o que vaya al ángulo. El gol es gol y ya está, no sé por qué hizo eso. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. Ibrahimovic. Y han perdido la pelota ahora. Este equipo está contando con el apoyo de su público para empatar. Aún les queda tiempo. Está claro que el calor del público no siempre ayuda a empatar los partidos, pero lo están intentando. A la pelota larga y parece que va a llegar. Hermosa asistencia y peligro. Una jugada de ataque interrumpida. Este encuentro aún no se define. Por eso lo tienen este defensa y atrás. Bárbaro para cortar. Buena pelota entre líneas, hay chance. Ahí nos muestran el tiempo. Qué dura barrida esto. Merece al menos amarilla. Después de esa entrada, ve la tarjeta amarilla. Señores, todo el equipo buscando el empate. Último tiro libre. Ahí va el disparo al arco. Ahí la tiene el arquero. Entramos ya en el último minuto de juego. Una necesitan para empatar el partido. Así llegamos al final del partido. Mi piace con lei della flora. In altre città d'Europa tenerla da dietro e sbanfare la Roma. Mentre cucina qualcosa di appetitoso. Bere. Guardare dei documentari è sull'universo e su come funziona. Wow. È la via di Carlito, ma con un lieto fine. Come andare in paradiso, ma senza morire. È una rosa senza spine. Energie negative, tra i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire. Willy Willy, neri neri, casini, problemi. Fammi un applauso con i piedi, ora che sono ancora in piedi. Qua non ti ascoltano quando hai sete, ti stanno addosso quando bevi. Habibi, 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 Habibi. Habibi, 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 Habibi. Scusa, bras la scusa, mamma se mamma accusa. Quando torno tardi tu sei la mia scusa. Tu sei il mio rifugio se sta porta è chiusa. Volevo fare il pilota, stare in alta quota.
ma questi anni di volo non voglio stare da solo, no. E quindi hostess, sono qui, sì, non lasciarmi così, no, davanti a tutti così. Tu da sempre sei il mio sogno lucido, ho da sempre voluto il tuo numero. Che tu fossi la mia babysitter, che tu fossi la prof di recupero. Sono settimane che ti provo a chiamare, fai la presa male, posti foto col cane. Scrivi e dici che è il tuo unico amore. Così non vale, baby, così non vale. Non si fa così, eh? Ah, Willy Willy. Ah, neri neri. Casini. Problemi. Fammi un applauso con i piedi, ora che sono ancora in piedi. Qua non ti ascoltano quando hai sete, ti stanno addosso quando bevi, habibi. ¡Qué emoción, Fernando! Los tres puntos para ascender a la siguiente división. Y nos metemos ya con el partido. ¡Arranque el compromiso! Y esperemos, Fernando, que este sea el comienzo de un gran partido. Y la pelota no tiene dueño. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Se ha cruzado muy bien ante el disparo. Atento que desde ahí le puede pegar. Ojo con esto. Un centro que no termina en nada. Atento que va a meter el balón en el área. Ojo, le pega. ¡Gol! Están sacando la diferencia al partido, la diferencia que necesitan para ascender, Mario. Fíjate que es un logro muy importante, porque realmente estaban jugando muy bien. Al contrario, se había defendido con ciertas dudas, hasta que al final se rompió esa pared y el equipo, con toda la tranquilidad del mundo, ha pasado adelante. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento que se viene una ocasión. Y en esta jugada ni fu ni fa. Es mucho mejor conceder un tiro de esquina que un gol. Ha estado muy bien la defensa. Corner cruzado que llega. ¡Se viene la empata! Ahora te voy a dar una sorpresa, Fernando. Me pasó a mí, ¿eh? Cuando yo le pegaba así, el técnico me sacaba enseguida. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! ¡Le pega y pasa cerca la pelota! ¡Gol! Es un gol que le da tranquilidad a esa ilusión de ascenso, Mario. Una ventaja que les ha llegado quizá muy temprano. Ahora tiene mucho trecho de partido por delante aún para aguantarlo. Y bueno, pero tiene jugadores como para mantener la pelota, dormirla un poco. El contrario, a pesar que es un buen equipo, tampoco está para grandes hazañas. Yo creo que con esto va a ser más que suficiente. Una pelota regalada. Ahí tiene un regalito para los defensores. Están pidiendo achicar, quieren offside. Calú. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Esta puede ser, tiene buena técnica para lograrlo. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Ha conseguido despejar la pelota. Martínez cambia la posesión de la pelota. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Calú. Balón interceptado, no han completado la jugada. Buen centro. La pelota voló por ahí. Facilidad total para el arquero. Atento que se viene, buena pelota, lo gritamos, lo gritamos.
¡Qué bien se la han quitado! Ahora pueden respirar tranquilos. Calú. Messi. Vist. ¡Qué espantosa esa barrida! A este le van a sacar tarjeta, seguro. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego. Amarilla. Vist. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Hay falta, pero el árbitro dice adelante, continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Calú. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Martínez. La tiene Botinelli. Messi. Calú. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Ha pitado el árbitro y atentos que puede venir una amonestación. Seguro lo va a condicionar. Le han sacado la tarjeta amarilla. ¿Y ahora qué hará el técnico? ¿Lo deja o lo saca? Entra bien y se escapa la pelota. Habrá saque de manos. La verdad que había sido todo espectacular hasta que... ¡Mirá eso! Se quita el balón de encima, liberándose de presión. A continuación, el lateral. Ojo, que está con tarjeta amarilla encima, lo van a echar. Me parece que este jugador algo le debe al árbitro, porque lo está perdonando en cada una. Van por afuera. Balón que va al segundo palo. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Atento, es que va a meter el balón al área. El árbitro deja correr bien la... Rechaza de puño. Ahí está, el árbitro lo dice y falta. Yo no creo que vaya al arco este tiro, ¿eh? Es una buena oportunidad para tirar al centro. Pelota al área. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Le ha dejado la pelota justita al rival. Calú. Oportuno en el corte del balón. Vist. Ibrahimovic. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Esta jugada podría terminar en gol. ¡Gran centro! Un gran centro que termina desperdiciado. Le están sumando 2 minutos de agregado. ¡Ahí está! ¡Le va a pegar! Que la jueguen desde el córner, dice el árbitro. El disparo y ha pasado cerca. Atento aquí, el peligro no se aleja. Han tapado una nomás. El referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45.
El árbitro que nos indica que arranca el segundo tiempo del partido y nos ponemos los pies. Bueno, después de una buena charla técnica, los jugadores tienen que volver a verse las caras. Balón interceptado en la mitad del campo. La tiene Bottinelli. Nada de eso, va a andar comprando el árbitro. Siga, siga. Ibrahimovic, Calú, Fredericks, Martínez. Dibujen, maestros, ahí están, se la prestan, la devuelven, Calú, cerca de estado de aumentar la ventaja. No lo va a perdonar, Marito, le saca la amarilla. No es para sorprenderse, muy merecida. Interceptando el pase. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Llega cortando bien y recupera. Una entrada efectiva. Messi. Ya le está viendo, se viene la oportunidad. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Ahí la lleva bien atadita la pelota. Hay espacio para meter la bocha. Ahí va la pelota y pinta bien. Nadie para ir a buscar el centro. No llegó nadie. Sosa. Y ahora es pelota de ellos. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Vist. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Es buena esa pelota. Messi. La tiene Bottinelli. Buena pelota entre líneas, hay chance. Ibrahimovic. ¡Gol! ¿Pero qué digo, gol? Fue un golazo. El equipo lo tiene todo de cara. Imposible que se les escape el ascenso. A falta de una fecha nada más en la temporada. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Bueno, ese corto defensivo. Pelota que va larga. ¡Puste! Ahí se viene el disparo. Buena defensa en el fondo. ¡Gol! Ahí está el Marito cerca. Ahí está, en ojo. Eran ventaja de 3. Ahora 2. No creo en el milagro. Calú. Fredericks. Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de tuque y tuque! Asistencia y peligro. ¡Qué golazo! ¡Gol! Es un deporte de equipo, Mario, pero ahora hay que caerle encima solo a uno, parece. Big dreams, rolls on his own, but he's
Pocas veces se ha visto un equipo con más seguridad, más confianza que este conjunto. La fecha pasada consiguieron una gran victoria que los coloca a solo un paso del campeonato. Solo deben repetir la historia de la fecha anterior y ya está. Repetir aquel partido, copiarlo, imitarlo, lucen invencibles. ¿Podrán hacerlo? Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. No llegará a la pelota, ese balón es del guardameta. Esta puede ser buena. Y lo dejaron pasar. Y le pega con un tubo. Se va lejos la pelota, pero qué buen intento. La verdad que la posición del cuerpo era fenomenal. Pero esa pelota de volea se fue muy arriba. Muévela. Ahí está, le va a pegar. Ha pasado muy, muy cerca. Balón que se va lejos, perdido, no pasa nada. Calú Martínez. Esa pelota se va por el costado, hay lateral. Y ahí la tienen, a la pierde, una maravilla. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Esa pelota ha salido, hay lateral. Buena pelota regalada. Calú Martínez. Y le pega. Buen cruce. Qué pelotita le han metido. Buen le pega. Ahí está, ahí está. Lo puede poner adelante. Gol. Llegó. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Y es que seguimos con el partido 1-0. Ibrahimovic le saca de encima la pelota. ¿Quién va por ella? No logra pasar bien la pelota. Calú. Fredericks. Ibrahimovic. Y han perdido la pelota. Valiosísima intercepción de pelota. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Martínez. Fredericks. Fácil recuperación del balón. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Atento con el pase, bueno. Grande reflejo, grande arquero, era difícil. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Vist. Calú. Messi. Martínez.
Calú. Vist. ¡Ahí va el disparo! Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner. El último en tocarlo fue un defensor. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Esta pelota entraba el arquero, estado gigantesco. Martínez. Deciden retroceder con el arquero. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Calú. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Muy buen balón en la espalda de la defensa. Se ha cortado la jugada. Balón cargado de peligro. Y ahí lo tienen, una buena compañía de seguros para este equipo. Hay tiro libre tras esta falta. Muy bueno el robo de la pelota. Martínez. Calú. Ibrahimovic. Se equivoca, mal entrega. El árbitro central adiciona dos minutos más. Vist. Calú. Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. 1-0. Un partido después de 45 minutos bastante chato. Sí, la verdad es que ha habido muchos disparos, pero ¿y si agrandamos los arcos? ¿Entrarían? No, no creo, no se puede. Y bueno, por la duda. Que se agranden los jugadores. Y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo. Y el referí dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos. Papadopoulos. Martínez. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Papadopoulos. Messi. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Y así le pega la pelota.
Calú. Messi. Va a alcanzar esa pelota. Esta jugada puede terminar en gol. Gran pelota, está solo. ¡Golazo! Han saltado al campo excedidos de confianza. Todavía quedan minutos por delante y otros partidos en los que pueden lograr el título. Hoy no será. Y por ahora la pizarra 2-0. Messi. La pelota no tiene dueño. Espectacular, Marito, que lo ovacionen. La verdad que no me imaginé que iba a ser una cosa de locos. Espectacular. Martínez, Fredericks, Ibrahimovic, quiere descoser la pelota, lejos se va la pelota, buscando el costado, Calú, Vist, y le da nomás, palo y sigue temblando el arco, aleja la pelota de su portería. Y otra vez estuvieron cerca de marcar, pero otra vez el palo se interpone. Esa pelota se va por el costado, hay lateral. Fredericks. Ahí se viene el centro. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Messi. Calú. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Decide reventar la pelota. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Muy bueno el centro atrás. ¡Gol! ¡Es un bombazo! Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Esta jugada podría terminar en gol. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se fue cerca el balón! ¡Pegó en el travesaño! Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Con ese gol hubiesen marcado una pequeña ventaja por el palo. ¿Y por qué no? A ver si logra aprovechar el espacio. Va pegadito en la raya. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Vist. Martínez. Si va a tener una para meter un centro, que sirva es esta, señor. Fácil recuperación del balón. Esto sí es lo que quería venir a ver, Marito. Un partido movido, con chances para los dos. Es lo que uno espera siempre de grandes equipos y esto realmente lo están demostrando. Manera de apretar esa afición, está de a poco desde la grada impulsando para igualar el marcador. Y sí, señores, si con esta ayuda que le está dando el público bueno, empatan el partido, ya veremos lo que hacemos. Dos goles separan a este técnico y al equipo del título cuando todavía quedan 3 fechas por jugarse. Y con elegancia revienta la pelota. Quedan 8 minutos por jugarse. La pelota por abajo. Un centro que no termine nada. Y ahí la tienen, a la pierde, una maravilla. La hace bien, ahí queda la bocha. Ahí están buscando el contraataque. Escuchá, Fernando, cómo anima a su equipo para buscar el empate.
Salú. Messi. Oportuna intervención levantando el balón. Fredericks. Martínez. Elevando plegaria, van al ataque buscando igualarlo. Oportuno el corte de la pelota. Ahí nos muestran el tiempo agregado, 2 minutos. Cambia la posesión de la pelota. Se puede venir el empate. Hemos llegado hasta acá, finaliza el partido.
Con el objetivo del ascenso conseguido ya, Mario, ahora solo tienen un paso para dar para poder coronar esta campaña con un título. Sería fenomenal porque lo han hecho bien durante toda la temporada. No creo que fallen en el último partido. Ahí está todo listo para el arranque del partido. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Ahí se va la espalda de la defensa, va a llegar al arco. ¡Gol! Un gol tempranero, Marito, ¿qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Desde esa zona, Mario, difícil errarlo, era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, que lo dejaron delante del arco solito. Ahora, si lo erra, era para llevarlo a cualquier lado, menos una cancha de fútbol. Noriega, Rubio, interceptando el pase. Ibrahimovic, Kalou, Vist. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Rubio. Va a reponer la pelota desde el costado. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Vist. Se viene bien pegadito a la raya. Busca uno en quien apoyarse. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí.
Se está quedando sin recursos, lo están apurando. Corta bien esa pelota. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Atentos que continúa en juego la pelota. Rubio. Parece que la pelota quema, la han regalado. Willis. Vist. Llega cortando bien y recupera. Sin problemas para llegar a esa pelota. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Ibrahimovic. Vist. Se viene el saque de manos. Walker. Rubio. Buscan recuperarla, levantan la presión. Bottinelli. ¡Gol! Magistral clase de geometría. La pelota se fue al ángulo. Y por ahora la pizarra 2-0. Rubio. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Fredericks. Ibrahimovic. Ahí va, habilitado para definir. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Claro, está buscando el hat-trick, Mario. ¿Cómo no va a sentirse decepcionado? Y ahora que ya encontró el camino. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Es buena la pelota atrás. Tapó bien la... ¡Gol! ¡Gol! Están dejando la cancha evidencia de lo que llegaron a buscar. Se quieren quedar hoy con el título. Hoy se quieren quedar con el título. El trabajo ha sido muy, muy bueno de este equipo. Y ya se quieren ver reflejados en la copa cuando la levanten. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Calú. Ahí se viene, lo va a tener. Se anima a pegarle, no le fue bien. El rival que responde bien. Con la pelota al lava. Balón que quede en la mitad de la cancha, atento que se viene el contraataque. Todo esto termina en nada. A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. Rubio. Pegado a la banda. Ahí está, ahí está. Se fue cerca el balón. ¡Gol! Ahí está el Marito, cerca. ¡Ahí está, en ojo! Eran ventaja de 3, ahora 2. No creo en el milagro. Hemos visto ya 4 goles. Ahí la pizarra, 3-1. La tiene Bottinelli. Calú. Martínez. Con la pelota al lava. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Calú. Rubio. Ha conseguido muy bien ese balón. Ahí se viene y la va a tener. Llega muy bien a reventarla. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Decide reventar la pelota. Vist. Calú.
Willis. Anda y ve, la pelota te está esperando, anda y ve. Pelota que se va a desviar a la valla, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un... ¡Qué buen servicio, lo deja de cara a gol! Hermosa asistencia y peligro. ¡Gol! ¡Grosso! Y como se dice, siempre hay un pesquero que está esperando que se escape algo. Este es un cazador de goles y lo convirtió. Y para empujarla nada más, Marito, así, con regalitos, así es más fácil. Y cuando aparece una de estas, tenés que dar gracias, porque no son muchas. Vist. Calú. Toca y toca por los costados, quieren buscar un espacio. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Noriega. No hay manera que le quiten la pelota. Walker. Ahí está, alejando el peligro. Es así como llegamos al final de la primera parte. 3-2, un partidazo. Hay que reconocer que este equipo ha corrido una barbaridad, pero la diferencia de talento es notable. Sí, era de esperarse, a pesar que antes del partido veíamos esa pequeña diferencia, ahora es mucho más grande de lo normal. Este es el arranque del segundo tiempo. Vamos, señores, queremos ver más goles. Rubio. Ya tiene compañero cerca. Alaba. Y entra. ¡Gol! Marito, no han logrado mantener la ventaja. Ahora... lo que veían tan cerca que era el título, lo tendrán que ir a buscar de nuevo. Sí, es una lástima. Un equipo que se tiró muy atrás pensando que ya era suficiente ese gol. Se lo empatan y a empezar de nuevo. Es una película de terror para los arqueros. Willis. Rubio. Y sigue con su magia tocando el balón. Muy buen balón en la espalda de la defensa. Y la jugada que no se concreta. Hace muy bien el arquero para limpiar la pelota de su área. Y saca la pelota hasta el otro costado. Fácil recuperación del balón. Ibrahimovic. Marito, es impresionante, ¿no? La verdad, esperábamos un partido distinto al que estamos viendo. Era una goleada en el papel y termina siendo un partido parejo. Es lo que pasa siempre, lo que uno piensa antes del partido y lo que pasa durante el partido. La verdad, están jugando los dos muy bien. Con la pelota Alaba. Atento, que desde ahí le puede pegar. Rubio. ¡Y patea! ¡Qué cerca que se ha ido! No tuvo tiempo de pensar, lo apretaron los defensas, se apuró y la tiró afuera. Con la pelota en lava. Rubio. Acá puede ser. Con esto se adelantan. ¡Ahí está! ¡Golazo! ¡Para enmarcarlo! ¡Formidable!
Que todavía no pongan en hielo el champán, Marito, porque este gol está alejándoles del festejo. La verdad que lo estaban haciendo muy bien y un tropezón lo puede transformar en perdedor. Fredericks. Martínez. Vist. Va a levantar la pelota. Le pega fuerte. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan, la mueven. ¡Se va a animar! ¡Tapa bien! Ahí está, regalito adelantado, que lo tome y se la lleve. Entra bien y la pelota sale disparada. Llega cortando bien y recupera. Ibrahimovic. Va a reponer la pelota desde el costado. Llega muy bien a reventarla. Fredericks. Otra buena pelota, este chico está iluminado. Y parece, Fernando, que ahora se despierta el público para apoyar a su equipo y buscar la igualdad. Ha conseguido despejar la pelota. Messi. Willis. Rubio. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Atacan por los costados. Aleja la pelota de su portería. Messi. La tiene Botinelli. ¡Quiere pegarle! Podrán jugar desde el tiro de esquina la pelota que les dé el empate. Tiro de esquina justo al corazón del área. Queda muy poco tiempo en el partido y la tarea parece imposible. Necesitan dos goles para quedarse con la copa. Y mirá, vos lo dijiste, es una cosa imposible por lo que estamos viendo en la cancha. Hoy están muy nerviosos y no les sale ni uno. Pelota que regresa al compañero. Clarito para que levante el servicio. Gran centro. ¿Lograrán aprovechar este córner? Esa es la pregunta. Córner que va al borde del área. Se convirtió en un muro el muchacho. Qué linda ocasión que tienen desde el córner para definir. Tiro de esquina al centro del área. Le quedan 5 minutos al cuarto árbitro para ponerse a trabajar. Bien abierto. Tiene opción de pase. Se antepone muy bien en el juego. O se empiezan a poner las pilas o esta afición se va a ir del estadio con una bronca impresionante. Hay que tener en cuenta que falta muy poco para que termine el partido. Van abajo del marcador y yo lo veo bastante complicado de empatar. Vist. Y no hay forma de sacársela. Ahí nos muestran el tiempo agregado, 2 minutos. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Dejan solo! Llegó la bocha al área y la rechazan. Se aprovechan este tiro de esquina, se viene la tranquilidad de su lado. Córner que juega en corto. No llegaron bien a la marca, se viene el tiro libre. Yo no creo que vaya al arco este tiro, ¿eh? Es una buena oportunidad para tirar al centro.
pelota al área. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Hemos llegado hasta acá, finaliza el partido.
the east side of the city where things are known to go down. Spit around with my lyrics, I'm hitting it from the ground. Let me pound, money, you can flip that east side beat. But this gate is the end, and it's inside me. By street, let the bars invigorate your flow. When I spit it from the road, they yell at money, let's go. Let me flow, spit in my soul, body repping my home. Never alone, I'm keeping the fire, pass me the coal. Fueron momentos históricos los del final de la pasada campaña, una que termina coronándose con el merecido ascenso. Ahora la cuarta división presenta, Mario, unos retos a los que no sé si este club está preparado a enfrentar. Hay que ver los objetivos que se planea el club y el entrenador. Yo creo que todo club quiere ascender lo más rápido posible, pero hay que adaptarse primero a esta cuarta división y después, a medida que vayan pasando los partidos, que esos objetivos se vayan cumpliendo, sería perfecto. Regalaron el balón. ¡Buena pelota! Turner, Hernández. Juegan al fútbol con las manos y en ataque. Ah, bueno, hasta con la mano están regalando el balón hoy. Ahí están buscando el carril exterior. Ahí está y se adelantan. ¡Gol! Cuarto de hora en el partido, ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Y es que seguimos con el partido 1-0. Zabalala. Dembélé. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Vaya providencial recuperación de pelota. Cabezazo y el tapador en el fondo. Ahí va y busca mover la pelota. Llega cortando bien y recupera. Juega por el carril de afuera. ¡Ojo que le pega! Tapa el arquero, pero la pelota sigue. Ya el árbitro ha señalado que la jueguen desde el tiro de esquina. Se viene el tiro de esquina al área. La pelota que recorre el área nuevamente. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Lateral. Zabalala. Un respiro de alivio tras esta recuperación. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Fredericks. Elliot. Visp. Se viene la presión del rival, ojo. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Calú. Messi. Esta puede ser buena. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Hernández. Que no se atrevan a protestar porque hay falta. Así que el árbitro decide y dice que hay tiro libre. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Esto ya huele a empate. ¡Gol! Y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas. Todo puede pasar. Ibrahimovic. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Dejan solo. Quiso anticipar el pase. Se encontró adelantado. Le ha dejado la pelota justita al rival. Buena pelota entre líneas, hay chance. ¡La han tenido cerca! Ese balón que sigue con... ¡Pegó en el poste y lo pueden festejar! El partido por ahora, 2-1. Calú. Visp.
No deja pasar esta acción el árbitro y señala la falta. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Va a reponer la pelota desde el costado. Hernández. Ahí va la pelota y pinta bien. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Hernández. Está reclamando compañía. Tuvo pelota en la entrada. A continuación el lateral. Hernández. Rodríguez. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Ahí se viene y la va a tener. Balón interceptado, no han completado la jugada. Ha llegado la pelota y no los puede controlar. Interceptando el pase. Zabalala. Bárbaro en el anticipo. Dembélé. Es bueno el balón atrás. No tuvo pena en levantar la pelota y reventarla para el lateral. Fácil recuperación del balón. Puede seguir la diagonal. Se va a animar. Ha pegado la pelota en un defensor, será córner. No hay que desperdiciar las pocas oportunidades que se presentan. ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Ibrahimovic. Willis. Visk. Calú. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Ahí es donde se puede jugar, ahí la puede jugar. Brillante lo que ha hecho este jugador, el peligro se aleja. Ibrahimovic. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Calú. Posición adelantada. Hernández. Dembélé. Ahí está, llegamos al final de la primera parte. No sé si alguien necesita algo de café, alguna gaseosa, un poquito de agua. Venga, venga, 3-1. Nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo. Y el referí dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos. Dembélé. Hernández. Qué manera de perder el balón. Martínez. Se viene el saque de manos y atentos que hay peligro. Zabalala. Rodríguez. Dembélé.
Se está quedando sin recursos, le están apurando. Tuvo pelota en la entrada. Rodríguez. Ojito, es una gran bocha. Un centro que no termina en nada. Consiguen resolver la situación. Se escapa la pelota. Habrá tiro de esquina. Tiro de esquina justo al corazón del área. Bueno, Marito, un cabezazo que le llegó como un peluche al arquero. Y la verdad, que resolvió como los mejores. Ni se le movió un pelo. Uy, qué mal pase dio. Messi. Willis. Calú. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Atentos que se viene tiro libre. Shabalala. Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. ¡Ojo que le pega! ¡Gol! ¡Vaya chanfle que le metió a la pelota! ¿Y quién nos dice que no es posible la remontada? Parecía lejos y miren a dónde están. Han logrado recortar la diferencia a un gol nada más. Hernández. Se viene el saque de manos. Ibrahimovic. Muy buena entrada, la pelota al costado. Messi. Buena pelota entre líneas, hay chance. Una jugada de ataque interrumpida. Podrán jugar desde el tiro de esquina la pelota que les dé el empate. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. ¿Es delantero o mediocampista o qué? Porque está cubriendo muchas. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Partió demasiado rápido, ha quedado en posición adelantada. Rodríguez. Y después de la entrada, la pelota lateral. Rodríguez. Ibrahimovic. Calú. Es un genio pasando la pelota. ¿Ven lo que pasa cuando digo que vienen tocando bien la pelota? Dembélé. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Willis. Y parece, Fernando, que ahora se despierta el público para apoyar a su... Bien señalada la falta por el árbitro. Ya le dijo otro. Tranquilo, Camilo. No le va a sacar tarjeta. No, la próxima le dice camino, pero al vestuario. Señores, se está acomodando. Se viene el tiro libre. Ahí va el toque en corto. Ahora lo que se viene es un saque de arco. Le ha dejado la pelota justita al rival. Ahí se va a la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. El siguiente capítulo de esta película es un saque de meta. Messi. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Lateral. Fredericks.
Calú. Elliot. Ahí va, habilitado para definir. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! Messi. Fredericks. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante! ¡A la pelota larga y parece que va a llegar! ¡Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche! No puede decir, llegó suave. Deja el peluche en su casa. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Pueden sacar ventaja de este lateral. Messi. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Mete bien la pierna. Se han jugado ya 38 del segundo tiempo. Se está notando la tensión en el estadio, la gente que empieza a ponerse nerviosa. Yo creo que la gente está un poquito así como molesta. No queda mucho para que termine el partido y van perdiendo. Interceptando el pase. Turner. Sin problemas para llegar a esa pelota. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Martínez. Ahí va el primer palo. Rechaza de puños el arquero. Levantan el cartel que anuncia que hay 3 minutos más por jugar. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Balón interceptado en completo. Así llegamos al final del partido. No se han visto muy bien. Parece que el técnico va a tener que hacer varios ajustes. Les costó meterse en el partido. En otras temporadas han tardado algunos partidos para ponerse a tono. Seguramente el técnico va a pedirles que esto no se repita.
it's hard to live without the sparkle in her eyes. As memories blow in the wind. No ganaron ningún punto en el primer partido. Esa derrota hoy significaría aún más si no consiguen sumar de a tres. La pelota que se pone en movimiento. Esto ya comienza. Me imagino, Fernando, que tenemos por delante un partido que puede llegar a ser espectacular. Messi. Willis. Ahí llegó justo a tiempo. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Hermosa asistencia y peligro. Le pega y pasa cerca la pelota. Ha estado maravillosa la respuesta del arquero. Inminente en el peligro. Espectacular. Con esto se adelantan. Ojo que le peinó. Gran volea si lo clavaba en la tapa de diario. Hacer, podía hacer más. ¿Vendrá otra oportunidad? No lo sabemos. Llega cortando bien y recupera. Andas con prisa, nene. Offside. Ibrahimovic. ¡El bombazo! ¡Cuánta plasticidad! Se va lejos del arco igual. ¡Qué control espectacular! Pero, ¿a dónde tiró la pelota? Figueroa. Messi. Willis. La buscó colocar y afuera. Bueno, si la intención era meterla dentro de los tres palos, menos mal que quedó dentro del estadio. Elliot. Figueroa. Messi. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Figueroa. Y continúa por el costado. Se viene el saque de manos. Esa pelota que va por la banda. El asistente decide levantar la bandera. Una jugada muy cerrada, pero intrascendente. No sé por qué la protesta. De cualquier manera, si no hubiese levantado la bandera, yo creo que las posibilidades de acercarse al arquero eran totalmente inequívocas. Burke. Elliot. Ahí se viene y la va a tener. De nuevo se apoya en su compañero. Ahí están buscando el carril exterior.
Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner, el último en tocarla fue un defensor. Y ahí se viene el tiro de esquina, la Caldera. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Ahora ya tiene la pelota, ¿y qué hacen con ella? Ideal para un centro. ¡Ojo con esto! Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Regalaron el balón. Ibrahimovic. Buena pelota entre líneas, hay chance. La pelota sigue con vida, gran atajada. Hay quien reclama tiro de esquina, pero no van a jugar desde el costado. Hay saque de manos. Figueroa. Messi. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Posición adelantada. Y la pelota, ¿a quién le queda? Es buena esa pelota. La pelota lamentablemente jamás conoció su destino. Elliot. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Willis. Buen balón que metieron. Fácil recuperación del balón. Figueroa. Anderson. Ahí se viene, lo va a tener. Por ahí está bueno para meter el centro. Habrá saque de arco. Atento que ahí no baja la pelota. Vaya providencial recuperación de pelota. Qué bien que han llegado ese balón, era peligroso. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. El árbitro central adiciona 2 minutos más. Ahí recuperan la pelota en su área. Decide reventar la pelota. Elliot. Burke. Figueroa. Bueno, levántense de su asiento, estírense un poco, aún nos hace falta gol, se terminan los primeros 45. Concluida la primera parte, Marito, parejito en todo este partido, creo que en el segundo tiempo nos dará muchísimo más. Sí, a pesar de que la posición es muy pareja, el resultado es parejísimo, vamos a ver quién se equivoca en el segundo tiempo, a ver si vemos alguna diferencia. Se viene el complemento del partido. Vamos, señor árbitro, que la gente quiere ver fútbol y nosotros también. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Esto lo tendrían que aprender en las escuelas aquellos que quieren conocer del fútbol. ¡Qué buen trabajo! Busca uno en quien apoyarse. Va a jugar por el costado. ¡Atento, zapatazo!
Jugada desperdiciada, rechaza la pelota. Muy bueno el robo de la pelota. Se viene bien pegadito a la raya. Sin problema para llegar a esa pelota. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Messi. Willis. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. No logra pasar bien la pelota. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Buen balón que manda al frente donde puede jugar. ¡Qué buena madera! ¡Gol! Abrimos la cuenta y espero que sea el principio de un mejor final, la conclusión notable de un momento genial de inspiración. Lo que es seguir la jugada para un delantero, el arquero lo había hecho perfecto, pero la segunda ganó el delantero. Y es que seguimos con el partido 1-0. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Ahí están buscando el contraataque. Messi. Figueroa. Absurda pérdida de pelota. Se saca la pelota de encima. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. ¡Está para el empate! Acaba de salvar a su equipo, era gol seguro. Fíjate el arquero cómo abraza a su compañero. Y el referí queda tiro de esquina. El córner que llega a la... ¡Figueroa! Es un artista con la pelota. Han recuperado en su propia área. Esto en cualquier momento se termina, Mario, pero lo que está arrancando es un resultado legendario. No es una sorpresa, es un sorpresón. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Ahí está, alejando el peligro. Juegan al fútbol con las manos y en ataque. ¡Cuánta! ¡Willis! Qué bueno, Fernando, hay que decirlo, pegó muy mal. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. ¡Uy, qué mal pase dio! Atento que desde ahí le puede pegar. Tan cerca de las portadas de los diarios de mañana. Valiosísima intercepción de pelota. A la pelota larga y parece que va a llegar. Y así le pega la pelota. ¡Un gol! Resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Y por ahora la pizarra 2-0. Elliot. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Que no se atrevan a protestar porque hay falta. Así que el árbitro decide y dice que hay tiro libre. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella.
10 minutos para que... ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de cara a gol! Y en esta jugada ni fu ni fa. Anderson. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. Messi. Lo dejaron solo, agarraron bien la espalda de la defensa. Y aquí tiene la posibilidad para levantar la bandera. Fácil recuperación del balón. Corta bien esa pelota. Messi. ¡Qué pelota! Y ahí le pega la pelota. ¡Enorme paradón! Esta es una de aquellas para ganar partidos. Y ahí está. ¿Pueden aprovechar ahora desde el córner? La gran pregunta. Va la pelota desde el córner a la olla. Y la jugada que no se concreta. Figueroa. Ibrahimovic. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Figueroa. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Se ha terminado este partido, señoras y señores. El árbitro señala el final. Han logrado el triunfo, la admiración de todos. Es imposible no llamarlo sorpresa. Nadie se imaginaba que un rival...